Bueno, mira, en realidad el viaje, por suerte, ha sido sin mayores contratiempos. El entusiasmo de los chicos, la verdad que te va trayendo solo, te va trayendo solo. Mucho de prepararnos, mucho de juntar el dinero para poder afrontar los costos del viaje. Y este año con el agregado de que le tocó al colegio nuestro de Palpalá preparar toda la temática que vamos a abordar durante este fin de semana que esperamos, digamos que con la gracia de Dios y la intercesión de los fundadores de Marcelo y de Celia sea de provecho para todos. Bien. ¿Cuáles son esos ejes que se van a trabajar en este Mira, fin de semana? bueno, en principio el carisma se distingue por el fervor, por la devoción al Sagrado Corazón. Por tanto, en torno al Sagrado Corazón y al corazón del hombre es que va a girar todo este encuentro. Primero trabajaremos un eje que tiene que ver con dónde ponen los jóvenes en realidad el corazón, dónde lo pone el mundo y dónde lo pusieron Marcelo y Celia, para que de alguna manera podamos hacer una síntesis, ¿no? Y de poder ir descubriendo esas notas del carisma que Marcelo y Celia nos legaron y que queremos hacer realidad en nuestras comunidades. Sabemos que la realidad de los jóvenes que van a participar del ECO este año es muy diferente. Bueno, Palpalá es una ciudad muy del norte de nuestro país y cuéntanos un poco a grandes rasgos qué podemos destacar de eso, el sacrificio que hacen sobre todo los jóvenes para poder venir a estos encuentros. Sí, culturalmente los palpaleños, digamos, y por ser de donde somos, somos gente sacrificada, ¿no? Los chicos han trabajado mucho, la mayoría de los chicos no es, de las familias no están en condiciones de afrontar un viaje de este tipo. Por tanto, toda la comunidad educativa y te diría gran parte de la comunidad de la ciudad se solidariza y colabora y compra lo que vendemos y los papás también se comprometen muchísimo y como te digo, hacen hasta el último sacrificio para que podamos llegar a compartir además este tipo de encuentro, ¿no? Porque bueno, en algunos otros casos podés hablar de viajes de egresados o de otro tipo de encuentro. Esto es otra cosa y los chicos y los papás lo entienden y los docentes que acompañamos también lo entendemos, por eso que el esfuerzo resulta llevadero, digamos. ¿Cuántos jóvenes vinieron en este contingente? Nosotros esta vez trajimos 51 alumnos de primero, segundo y tercero de polimodal y de tercero, cuarto y quinto de secundaria. ¿Cuántos años hace que participa en el ECOE? Sabemos que desde los primeros encuentros. Sí, desde los primeros, yo ya era docente del colegio, muy joven, y desde el 95 a la fecha, exceptuando un par que por cuestiones de trabajo en otro lado, hay veces uno no puede estar, pero bueno. ¿Tiene lazos aquí en San Carlos, amistades? Oh, gente muy querida y muy entrañable, me acabo de encontrar con Olga Bertossi, que seguramente todo el mundo la conocerá y con quien tenemos un vínculo muy, muy profundo porque me unía un cariño muy grande a su hija Luciana, que ha misionado con nosotros y que la partida repentina de Luciana también nos ha acercado aún más, aunque desde el día en que nos conocimos es que establecimos un vínculo precioso y que procuramos, a pesar de la distancia, cuidar, ¿no?